Iniciamos este acto de presentación y apertura de las propuestas técnicas y económicas de la licitación pública presencial relativa a los servicios de estudio de imagenología y laboratorio y a la adquisición de medicamentos para el personal del Instituto Estatal Electoral. Damos inicio a esta sesión. Buen día, como ya lo comentó la presidenta del Comité de Adquisiciones de este instituto, damos inicio al acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública que ya fue debidamente referida por ella en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, siendo las 9:30 horas del día 16 de febrero del año 2023, reunidos en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, ubicadas en la avenida División del Norte, número 2104 de esta ciudad de Chihuahua, para realizar el acto de presentación y apertura de propuestas de la licitación pública presencial número IEE-LP-01-23, con fundamento en los artículos 51, fracción 1, 60, 61 y 62 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, y el apartado 3, inciso C, de las bases rectoras del presente procedimiento. Representan en este acto al Instituto Estatal Electoral de Chihuahua la maestra María Guadalupe Delgado Cota, directora ejecutiva de Administración, en su carácter de presidenta del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios, encontrándose presente el licenciado Alan Daniel López Vargas, director jurídico, como vocal permanente, la doctora Isilourdes Ramírez Herrera, titular del consultorio médico, como vocal del área requirente, y su servidor Jaime Armando Muñoz Vaca, jefe del Departamento de Recursos Materiales, en mi carácter de secretario técnico de este comité. Asimismo, me permito confirmar la presencia de los siguientes visitantes: la empresa Medimagen del Norte S.A.D.C.B., quien está representada por Estefanía Andrea Meléndez Ballesteros; la empresa Mefalsa Medicamentos y Fármacos de León S.A.D.C.B., quien está representada por Blanca Angélica Salas Frías; la empresa J3A Comercial S.A.D.C.B., quien está representada por Samuel Isidro Duarte Contreras; la empresa C10 S.A.D.C.B., quien está representada por Yolanda Márquez Torres; y la empresa Clínica Imatec Imagen y Laboratorio S.A.D.C.B., quien está representada por María Mercedes Meléndez Valderrama. Asimismo, solicito a los licitantes ya mencionados que realicen la entrega del sobre que contiene la propuesta técnica y económica respectivamente. Susana Olivia Grajeda Guevara, quien es representante de la titular del órgano interno de control en este instituto, de la maestra Carmen Lorena Torres Orozco. Vamos a proceder a aperturar los sobres que contienen la propuesta técnica de cada uno de los licitantes. Lo vamos a ir haciendo en el orden que fueron mencionados, que fue el orden en que se anotaron en la lista. Entonces comenzamos con la apertura de la propuesta técnica del licitante Medimagen del Norte S.A.D.C.B. Las técnicas.
vamos a realizar la revisión que contiene la propuesta técnica del licitante que ya fue debidamente mencionado. En el cual se integra el anexo A y el anexo 1. Asimismo, se hace constar que el licitante no se encuentra dado de alta en el padrón de proveedores del instituto, por lo que adjunta documentación para acreditarse dentro del presente acto. Entonces vamos a dar revisión, adjunta constancia de situación fiscal a nombre del licitante de fecha 15 de febrero del año en curso. Es un recibo de suministro de energía eléctrica del periodo del 31 de diciembre del 2022 al 31 de enero del 2023. Asimismo, se hace constar que adjunta escritura constitutiva, así como poder notariado del representante legal. Asimismo, se adjunta constancia de registro en el sistema de información empresarial para el ejercicio fiscal 2023. Y presenta carta compromiso mediante la cual se compromete, en caso de resultar adjudicado, presentar la constancia del registro en el padrón de proveedores. Asimismo, se adjunta original y copia certificada relativa a la identificación oficial con fotografía. Asimismo, hago constar que se adjunta documentación relativa al anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A y anexo 6.
mismo se adjunta en original y copia el currículo de la empresa. Asimismo, se adjunta el recibo de pago relativo al costo de la participación en el presente procedimiento licitatorio. Asimismo, se adjunta opinión emitida por el SAT a nombre del licitante en un sentido positivo con revisión practicada el pasado 14 de febrero del año en curso. Asimismo, se adjunta carta bajo protesta de decir verdad, en la cual se compromete a mantener el precio de la propuesta económica objeto de esta licitación hasta el 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, se adjunta carta en papel membretado, mediante la cual se compromete a entregar los bienes libres a bordo en los lugares y horario que efectos indiquen por parte de este instituto. Asimismo, se adjunta carta compromiso en la que el licitante manifiesta que los precios unitarios en su propuesta económica no son cotizados bajo condiciones desleales. Asimismo, se anexa documento relativo al anexo 7 que contiene la propuesta técnica, en este caso para participar únicamente en la partida 3. Asimismo, presenta carta compromiso mediante la cual se compromete, en caso de ser solicitado, a proporcionar muestras físicas de insumos ofertados para la prestación del servicio. Asimismo, se adjunta documento relativo al permiso sanitario del responsable de la operación y funcionamiento de establecimientos de diagnóstico médico con rayos X. Y de igual manera se anexa en original y copia constancia de licencia sanitaria vigente. Después de haber realizado la revisión, me permito referir que el licitante en la imagen del norte SADCB presenta la totalidad de los documentos solicitados en las bases y sus anexos, por lo que se recibe sin observaciones de conformidad al artículo 61, fracción 3 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua. Ahí va. A continuación, procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta técnica del licitante Mefalsa Medicamentos y Fármacos de León, S.A.D.C.B. Thank you.
Se hace constar que se recibe en original y copia el documento relativo al anexo 1. Asimismo, el proveedor no anexa certificado de registro en el padrón de proveedores del instituto, por lo que se dará revisión de los requisitos para acreditarse en este acto. Se anexa constancia de situación fiscal a nombre del licitante de fecha 7 de febrero del año en curso. Asimismo, hago constar que se adjunta contrato de arrendamiento de oficina física y se anexa un comprobante de domicilio referido al servicio de al suministro de energía eléctrica del periodo del 22 de diciembre del 2022 al 20 de enero del año en curso. Asimismo, se anexa en original y copia documento relacionado a la escritura constitutiva. Asimismo, se anexa poder notariado del representante legal. Asimismo, hago constar que se anexa el registro a nombre del licitante en el Sistema de Información Empresarial Mexicano, vigente para el ejercicio 2023. De igual manera, se anexa carta compromiso mediante la cual se compromete, en caso de ser adjudicado, a presentar la constancia del registro en el padrón de proveedores de este instituto. Asimismo, se anexa en original y copia identificación oficial con fotografía. Asimismo, hago constar que se anexa documentación relativa al anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A, y anexo 6. Asimismo, se adjunta documento en el cual contiene el currículo de la empresa. De igual manera, se anexa recibo de pago relativo al costo de participación para el presente procedimiento licitatorio.
Asimismo, se adjunta documento relativo a la opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitido por el SAT a nombre del visitante, con la revisión en un sentido positivo y la revisión practicada el pasado 7 de febrero del año en curso. Asimismo, se anexa carta bajo protesta de decir verdad que, en caso de ser adjudicado, se compromete a mantener el precio de la propuesta hasta el 31 de diciembre del año en curso. De igual manera, se anexa carta en papel membretado mediante la cual se compromete a entregar los bienes libres de abordo en el lugar y el horario que indique el instituto. Asimismo, se adjunta carta compromiso mediante el cual el visitante manifiesta que los precios unitarios consignados en su propuesta económica no se encuentran cotizados bajo condiciones desleales. Asimismo, hago constar que se anexa documento relativo al anexo 7, el cual contiene la propuesta técnica para participar en las partidas 1 y 2, en las cuales en ambos anexos de ambas partidas no se establece el cumplimiento en la totalidad de los artículos que se solicitan en la licitación, solamente se hace en algunos, ¿no? Por lo que no se encuentra completa, nada más se hace constar. Asimismo, se adjunta carta de compromiso mediante la cual se compromete, en caso de ser solicitado para la evaluación detallada, a proporcionar muestras físicas de los insumos ofertados. De igual manera, se anexa documento
manera se hace constar que se presenta documento de aviso de modificación o baja al aviso de funcionamiento y o responsable sanitario, y de igual manera aviso de funcionamiento del establecimiento de productos y servicios, pero no se adjuntan las constancias de ambos como tales. ¿Las constancias? Sí. ¿Cuál constancia? La constancia de aviso de funcionamiento y la constancia de licencia sanitaria. O sea, nosotros no aplicamos para licencia sanitaria, ahí puse un manifiesto a decir verdad. Ah, okay. Y el aviso de funcionamiento a partir de octubre del año pasado se baja de Digipris con la FIL, y ese es documento suficiente para soportar que tenemos el aviso de funcionamiento. De hecho, ustedes pueden checarlo en la página de Digipris. Sí, es que no es que esté descalificado, simplemente se hace constar que no se presenta como tal la constancia para que sea... que se realice una revisión detallada de dicho documentación, ¿no? Simplemente se hace constar que no se adjunta la constancia como tal, ¿no? Okay. En ambos documentos. Y efectivamente sí se adjunta un manifiesto de decir verdad en la que el licitante manifiesta que no aplica para la solicitud de la licencia sanitaria ya que no oferta medicamentos controlados, que pues sí forman parte de las partidas, ¿no? Sí. ¿Había otra cuestión? ¿No quieres decir? Asimismo, hacemos constar que en el documento identificado como anexo 7, propuesta técnica para la partida 2, en este caso carece de la firma de la persona que se acredita como representante legal. La propuesta técnica del licitante Mefalsa Medicamentos y Fármacos de León SASB con las observaciones que ya fueron debidamente expuestas. A continuación procedemos a la apertura del sobre que contiene la propuesta técnica del licitante denominado J3A Comercial SASB. Gracias. Hago constar que se anexa poder simple para autorizar a la persona que consta en esta credencial de lector para suscribir las propuestas para dicha licitación. Asimismo, se presenta documento relativo al anexo 1. De igual manera, hago constar que presenta certificado de registro en el padrón de proveedores del Instituto Estatal Electoral de fecha 9 de febrero al 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, presenta copia certificada y copia simple de la identificación oficial con fotografía de la persona acreditada como representante legal. Asimismo, hago constar que presenta documentación relativa al anexo 2. En
anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A y anexo 6. Asimismo se anexa currículo de la empresa. De igual manera presenta recibo que acredita el pago relativo al costo de participación para participar en el presente procedimiento. Asimismo, presenta opinión de cumplimiento emitida por el SAT a nombre del licitante, en la cual se da en un sentido positivo en revisión practicada el pasado 5 de febrero del año en curso. De igual manera, se adjunta carta bajo protesta de decir verdad en la que, en caso de resultar adjudicado, se compromete a mantener los precios de la propuesta económica objeto de esta licitación hasta el 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, entrega carta en papel numeretado en donde se establece el compromiso de entregar los bienes libres a bordo en los lugares y horario establecidos por el instituto. Asimismo, presenta carta compromiso en la que manifiesta que los precios unitarios consignados en la presente propuesta económica no son cotizados bajo condiciones desleales. Asimismo, hago constar que se presenta anexo 7 correspondiente a la propuesta técnica para participar en la partida 1 y para participar en la partida 2. Asimismo, se presenta carta de compromiso mediante la cual se compromete, en caso de ser solicitado para la evaluación detallada, proporcionar muestras físicas de los insumos ofertados. Asimismo, se adjunta constancia de aviso de funcionamiento y de responsable sanitario y constancia de licencia sanitaria. Por lo anterior, se hace constar que el licitante denominado J3A Comerciales ASB presenta la totalidad de los documentos solicitados en las bases y sus anexos, por lo que se recibe, sin observaciones. A continuación, procedemos a aperturar la propuesta técnica del licitante denominado C10SADCB. Thank you.
Hago constar que se integra documento identificado como anexo 1. Asimismo, hago constar que se anexa certificado del registro del padrón de probadores del Instituto Estatal Electoral con vigencia del 9 de febrero al 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, se adjunta el original y copia de identificación oficial con fotografía de la persona acreditada como representante legal. De igual manera, hago constar que se adjunta documentación relativa al anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A y anexo 6. Asimismo, hago constar que se adjunta currículo del licitante. De igual manera, se adjunta recibo de pago relativo al costo de participación para el presente proceso licitatorio. Asimismo, se adjunta opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales emitida por el SAT en un sentido positivo con revisión practicada el pasado 1 de febrero del año en curso. Asimismo, se adjunta documento que contiene carta bajo protesta de decir verdad, mediante la cual el licitante se compromete a mantener los precios suscritos en su propuesta económica hasta el 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, carta en papel no embretado, en donde se establece el compromiso de entregar los resultados de los estudios en los lugares del horario que se indique por parte del Instituto Estatal Electoral. Asimismo, presenta carta compromiso en la que manifiesta que los precios unitarios consignados en la propuesta económica no son cotizados bajo condiciones desleales. Asimismo, presenta documento identificado como anexo 7, propuesta económica, para participar únicamente en la partida 3. Asimismo, se adjunta carta compromiso mediante la cual se compromete, en caso de ser solicitado, proporcionar muestras físicas o de la prestación del servicio. Asimismo, se adjunta en original y copia documentación relativa a la constancia de aviso de funcionamiento y constancia de licencia sanitaria.
Se hace constar que el licitante denominado C10-SASB presenta la totalidad de los documentos solicitados en las bases y sus anexos, por lo que se recibe sin observaciones su propuesta técnica. A continuación procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta técnica del licitante Clínica Imatec Imagen y Laboratorio SASB. En relación al licitante denominado C10-SASB, se hace la observación que únicamente adjunta, en este caso, copias simples, tanto del aviso de funcionamiento como de la constancia de autorización sanitaria, ¿sí? Únicamente se adjuntan copias simples, mas no se adjuntan los documentos originales para su cotejo, ¿sí? Serían las observaciones que se tendrían sobre la propuesta técnica. A continuación procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta técnica del licitante denominado Clínica Imatec Imagen y Laboratorio SADCB. Documento relativo al anexo 1. Asimismo, hago constar que no anexa constancia vigente en el padrón de proveedores del instituto, por lo que procederemos a realizar la revisión de los requisitos solicitados, en el cual integra constancia de situación fiscal a nombre del licitante de fecha 1 de febrero del año en curso. Asimismo, anexa en original y copia comprobante de domicilio a nombre del licitante relativo al pago de servicio de agua potable del periodo de enero del año en curso. Asimismo, hago constar que se adjunta en original y copia documentación relativa a la escritura constitutiva y al poder notariado del representante legal.
Asimismo, se integra documento a nombre del licitante en el cual se hace constar el registro en el Sistema de Información Empresarial Mexicano con vigencia durante el ejercicio fiscal 2023. Asimismo, se adjunta carta compromiso firmada por el licitante mediante la cual se compromete a, en caso de resultar adjudicado, entregar la constancia vigente para el presente ejercicio fiscal del padrón de proveedores del instituto. Asimismo, presenta identificación oficial con fotografía en original y copia de la persona acreditada como representante legal. Asimismo, hago constar que se anexan documentos relativos al anexo 2, anexo 3, anexo 4, anexo 5, anexo 5A y anexo 6. Asimismo, se anexa en original y copia currículo de la empresa. De igual manera, se anexa recibo de pago relativo al costo de participación para el presente proceso licitatorio. Se hace constar que se adjunta documento relacionado al cumplimiento de las obligaciones fiscales, emitido por el SAT a nombre del licitante, en donde se cuenta con una opinión negativa, ya que se encuentra pendiente de presentar las declaraciones correspondientes al ejercicio de diciembre 2022 en revisión practicada el 9 de febrero del año justo. Se hace constar que se acompaña de los pagos, por lo que se hará una revisión detallada del mismo. Asimismo, se presenta carta bajo protesta de decir verdad, mediante la que el licitante, en caso de ser adjudicado, se compromete a mantener los precios ofertados en la propuesta económica al 31 de diciembre del año en curso. Asimismo, carta de papel membretado, mediante la cual se compromete a entregar los bienes libres de abordo o los servicios en los lugares y horarios establecidos por el instituto. Asimismo, se apunta carta compromiso en la que el licitante manifiesta que los precios unitarios
consignados en su propuesta económica no son cotizados bajo condiciones desleales. Asimismo, presenta documento identificado como anexo 7 para participar únicamente en la partida 3. Asimismo, presenta carta compromiso mediante la cual se compromete, en caso de ser necesario, a proporcionar muestras físicas de los insumos o de los servicios ofertados. Asimismo, se presenta en original y copia el aviso de funcionamiento responsable sanitario. Y de igual manera se adjunta en original y copia la constancia de licencia sanitaria vigente. Bueno, una vez realizada la revisión, se hace constar que se reciben los documentos solicitados en la propuesta técnica del licitante denominado Clínica IMATEC, Imagen y Laboratorio SASB, con las observaciones realizadas. A continuación, procederemos a aperturar los sobres que contienen la propuesta económica de cada uno de los licitantes en el mismo orden que fueron abiertas las propuestas técnicas. Las bases dicen que eso causa el enseñamiento que falte papelería. Entonces sería eso omitió los originales de la licencia, que Imatec omitió la opinión de cumplimiento positiva. ¿Por qué no son desechadas? Hubo una reforma de la ley de adquisiciones en el estado de Chihuahua para el presente ejercicio fiscal, en la cual se dice que se tiene que aperturar la totalidad de las propuestas económicas presentadas, independientemente si existieron observaciones o no, las cuales, como bien comenta, se hacen saber en esta junta pública, ¿sí?, en la cual queda grabada y la cual quedará asentado en el acta que ustedes mismos van a firmar, la documentación que le faltó y las observaciones que hay de esa documentación presentada por cada uno de los licitantes. Bueno, procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta económica del licitante Medimagen del Norte SADCB. Gracias. Hace constar que se presenta anexo 8 relativo a la propuesta económica en original y en dispositivo magnético para participar en la partida 3 por
un importe total con IVA incluido de 23,137 pesos con 92 centavos. Repito, 23,137 pesos con 92 centavos. A continuación, procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta económica del licitante Mefalsa Medicamentos y Fármacos de León S.A.D.C.B. Gracias. Se hace constar que se presenta la propuesta económica por parte del licitante ya mencionado, relativa al anexo 8 en papel y en dispositivo magnético, para participar en las partidas 1 y 2, en los mismos numerales de las partidas 1 y 2 se omite integrar cada uno de los precios unitarios de la totalidad de los bienes necesarios, ofertando únicamente en algunos casos algún precio, ¿sí?, y no sumando el monto total de la partida, que de cualquier manera pues no se encuentra integrados por todos los bienes solicitados, por lo que la propuesta económica pues se considera que está incompleta, ¿sí?, tanto para la partida 1 como para la partida 2. Para efectos de que quede asentado en el acta, para la propuesta 1, en los artículos que, para la partida 1, perdón, en los artículos que se cotizan, que no son la totalidad, viene que el monto ofertado para la partida 1 con IVA incluido asciende a la cantidad de 918 pesos con 40 centavos, repito, 918 pesos con 40 centavos. Y para la partida 2, los bienes que oferta, que no son la totalidad, por un importe total con IVA incluido de 203 pesos con 61 centavos. A continuación, procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta económica del licitante J3A Comercial S.A.T.C.B. Gracias. Hago constar que se presenta documento relativo al anexo 8, propuesta económica del licitante J3A Comercial S.A.S.B. Se presenta en original, hago constar que no se presenta en dispositivo magnético, ya que no se encuentra integrado dentro del sobre. En el papel viene para participar en la partida 1 y 2, en la partida 1 por un precio total de la partida que asciende a la cantidad de 76,124 pesos con 20 centavos. Repito, 76,124 pesos
con 20 centavos. Para la partida 1, 76,124 pesos con 20 centavos. Y para participar en la partida 2, por un importe total de 33,296 pesos con 35 centavos. Repito, 33,296 pesos con 35 centavos. A continuación, procedemos a aperturar el sobre que contiene la propuesta económica del licitante denominado C10-SADCB. Gracias. Se hace constar que se presenta documento relativo al anexo 8, propuesta económica en original y en dispositivo magnético para participar en la partida 3 por un importe total que asciende a la cantidad de 24,132 pesos con 0 centavos, repito, 24,132 pesos con 0 centavos. A continuación, procedemos a aperturar el último sobre del licitante Clínica Imatec Imagen y Laboratorio SADCB. Hago constar que se presenta el documento relativo al anexo 8, el cual contiene la propuesta económica en original del dispositivo magnético para participar en la partida 3, la cual asciende a un importe total de la cantidad de 26,123 pesos con 32 centavos. Repito, 26,123 pesos con 32 centavos. Revisada la totalidad de las propuestas presentadas, se hace el reconocimiento de los licitantes que con fundamento en los artículos 61, fracción 5 y 67 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado de Chihuahua, el fallo se dará a conocer en junta pública el día 21 de febrero del 2023, que es martes de la semana que entra, en punto de las 13 horas en las instalaciones del Instituto Estatal Electoral de Chihuahua, siendo optativa la asistencia de los licitantes. No habiendo nada más que hacer constar ni observar el procedimiento licitatorio, siendo las 10 horas con 36 minutos del día de inicio, se da por terminado el presente acto. Enterados de su contenido, firma el alcalde de la misma y las propuestas técnicas y económicas presentadas por cada uno de los licitantes, los que en ella intervinieron. Muchas gracias. Les pediría un momento nada más, por favor, para emitir el acta, que nos ayuden con la firma en el acta y en cada una de las propuestas técnicas y económicas presentadas por los licitantes. Gracias. ¿Sí?
¿Las actas constitutivas sí van a pasar, como es más complejo el proceso de cotejo, las vamos a cotejar? Ah, okay. Se pueden interpretar los documentos que están aquí, que son las licencias y... Ah, ok. Ya se realice detalladamente, que se haga el cotejo. Las respuestas están separadas para que lo hagan firmar. Faltan las preguntas. Tengo una pregunta. ¿Ahorita se van a poner en el acta las propuestas que se desecharon por falta de documentos? No están desechadas. Se va a hacer constar en el acta las observaciones que se hicieron en cada una de las propuestas. ¿Y por qué en las bases dice que se van a desechar? Sí, es que como les comento, fue motivo de una reforma de la propia ley. ¿Y por qué no se asentó en las bases? ¿Se puede sentar en el acta que de acuerdo a la reforma publicada tal día y que entra en vigor determinada fecha? Sí. ¿Sí? Pediría por favor si nos pueden ir apoyando, a lo mejor dos personas. Estas son las propuestas técnicas, estas son las propuestas económicas, firmar y luego cambiarse y ya continuar las otras dos que sigan, por favor. Como ustedes decían. ¿Tenemos que firmar la de todo? Sí, así es, correcto. No sé si quieran ir pasando. Dos personas, una firma la técnica, otra firma la económica, se intercambian. Sí, ahí les consigo. Y luego ya pasan otros dos. Gracias. ¿Cuáles son las cartas de firmar? Todas estas, todas las hojas donde firman, y luego ya se intercambian y firman estas, por favor. Así es en todos los procedimientos, ¿eh?
Ah, ya. Ya hace bastante rato.